acomodando la pelota el 19, Martín Rivero. Y anotarlo a Lecky también. Van todos a buscar de cabeza. Lecky, Galván, el payaso Luguercio. Se mueve el Pepe Sani, Roger Martínez. Vendrá el remate de Rivero, pelota con mucha rosca. Mira para ver a sus compañeros en el primer palo. La peina el payaso, está gol. Nadie lo marcó en el primer palo a Luguercio, que tirándose prácticamente de palomita alcanzó a desviar la trayectoria de la pelota y se la colocó en el segundo palo a Barovero, que todavía estaba dándole indicaciones a sus compañeros. Saca ventajas en una pelota parada el tiburón a los 17 minutos del primer tiempo. Enmudece el Monumental. Centro de Rivero, cabezazo en el primer palo de Luguercio y a cobrar. Aldo Civi 1, River 0. Cuando nada lo hacía prever, las pelotas paradas, los buenos cabeceadores de Aldo Civi y también la siesta de los defensores de River. El payaso Luguercio no es el payaso Plin Plin, es el payaso Clean Caja. Cabezazo casi sin saltar. Aldo Civi está ganando y enmudece el Monumental. Mercado cruza la frontera, toca para Camilo Mayada, devuelve para Mercado, más atrás está Balanta, círculo central el colombiano, 30 minutos de la parte complementaria, somos la cadena del gol por Cadena 3 Argentina. Qué buena pelota que tiene River a pedir de Saviola, Saviola para el Pinti Martínez, viene el centro adentro, está Tabarela, picó, atención que viene el empate, gol de Mora, y está, tiro, gol. Te salvan los solistas, la habilitación a Mora, que definió de una manera magistral, aunque Saviola estaba en posición adelantada pasiva. River, a partir de sus individualidades, logra empatar cuando no estaba jugando bien, contrariamente a lo ocurrido en el primer tiempo.